Hola a todos, soy la doctora Tatiana Bahamondes y a continuación hablaremos de sarcoma uterino. Para empezar, señalar que los sarcomas uterinos son tumores malignos que surgen en los tejidos estromales y musculares del miómetro. En general, corresponden al 1% de los cánceres del tracto genital femenino y a un 13 a 3 a 7% de los cánceres del cuerpo del útero. Anteriormente se clasificaban de la manera que se muestra aquí, dividiéndolos en carcinosarcoma, que era el tumor más frecuente con un 50% de los casos, el leiumio con un 30% de los casos, el sarcoma del estroma endometrial con un 15%, y el sarcoma indiferenciado con un 5% de los casos. Actualmente el carcinosarcoma no se considera como un sarcoma uterino, ya que tiene características que derivan de una célula neoplásica monoclonal, que es característico de neoplasias epiteliales más que estromales, y en general su epidemiología, factores de riesgo y comportamiento clínico lo hace diferente y más similar al cáncer de endometrio tipo 2 que al sarcoma uterino per se. Por ende, es que ya no se encuentra como parte de la clasificación de los sarcomas uterinos. Otro elemento importante a señalar es el término de sarcoma oculto que hace referencia al hecho de que en gran parte de los casos esa coma se diagnostica de manera incidental en pacientes que son intervenidas por patología benigna, ya sea histerectomía, miomectomía o biopsia endometrial, incluidos los de uterinos. Y estos están presentes en un 0,1-03% de los casos. Respecto a su clasificación histológica, como ya habíamos señalado, existe una clasificación de la OMS de una actualización en 2020 para tumores del cuerpo uterino, que los dividimos principalmente en tumores del epitelio endometrial, donde se encuentran los carcinomas de endometrio de los que ya hablamos en una presentación previa, tumores mesenquimales, tumores mixtos y otros tumores. Dentro de los tumores mesenquimales, que son los que principalmente nos interesan en esta presentación, encontramos los tumores del músculo liso. Dentro de esto, encontramos a destacar el leiomiosarcoma y los tumores del músculo liso de potencial maligno incierto, que son los que nos competen respecto al sarcomotelín. Y los tumores del estromandometrial, donde encontramos el sarcoma estromandometrial de bajo y alto grado y el uterino indiferenciado. En los tumores mixtos, que corresponden a aquellos tumores que tienen más de dos líneas, encontramos el adenosarcoma. Respecto a sus características histológicas, que son importantes porque a partir de estas se va a establecer el diagnóstico histopatológico, el leyomiosarcoma se caracteriza por presentar criterios, de los cuales debe presentar al menos dos de tres para establecer el diagnóstico y diferenciarlo de, otro, de otros cuadros. En general, estos corresponden a atipia nuclear de moderada a grave, índice mitótico mayor o igual a 10 figuras mitóticas por campos de alta frecuencia y necrosis de células tumorales, pudiendo además presentar hipercelularidad que no está dentro de los criterios. El sarcoma electromandometrial, por su parte, va a ser una leoplasia de células que se asemejan a las células del endometrio proliferativo. En general, presenta una atipia nuclear leve y se caracteriza por invadir miometrio y espacio linfovascular se eviden de bajo grado y de alto grado. Los sarcomas indiferenciados van a caracterizarse por ausencia de diferenciación del estroma endometrial o músculo liso. Puede presentar invasión, pleomorfismo nuclear severo, alta actividad mitótica y una necrosis de células tumorales. El adenocarcinoma, como habíamos dicho, era un tumor mixto. En general es de bajo potencial maligno. Tiene una mezcla íntima de epitelio glandular benigno y sarcoma de bajo grado. Este es generalmente un sarcoma del estroma Se caracteriza por tener hipercelularidad periglandular que le distingue del adenofibroma, que es su principal diagnóstico diferencial benigno. Y los STAM, que corresponden a tumores de músculo liso de potencial maligno incierto, por su sigla, en general son aquellos que tienen características histológicas insuficientes para clasificarse como maligno o benigno. Respecto a los factores de riesgo, hay que señalar primero que no están bien establecidos porque los estudios de sarcoma uterino se basan en series de casos retrospectivas, donde se han utilizado clasificaciones previas que incluyen a los carcinosarcomas y en general con bajo número de pacientes, lo que ha sido difícil caracterizar a esta población. En general se sabe que se presentan pacientes posmenopáusicos, por lo que hay que poner atención en general a pacientes mayores de 40 años. Se ha asociado al uso de tamoxifeno, principalmente el uso mayor a 5 años, con aumento del riesgo de sarcoma de 3 veces. La radiación pélvica también se ha asociado a un aumento del riesgo, pero principalmente para el carcinosarcoma. La raza negra también se ha señalado que tiene 2 veces más riesgo que la, los pacientes que son no afrodescendientes, pero principalmente para la variedad de leiomiosarcoma, que es la más frecuente. Y también hay algunos síndromes hereditarios que se han asociado a mayor riesgo. Respecto a la presentación clínica de este cáncer, en general, como ya habíamos dicho, el diagnóstico es habitualmente incidental en cirugías por patología benigna. El riesgo de encontrar un sarcoma uterino en indicada por patología benigna es del 0,2%. Y hay un estudio en noruego que reunió la mayor casuística de casos de sarcoma uterinos, en este caso se incluían aún los carcinosarcomas, entre 1956 y 1992, dentro de los que se describieron características clínicas principalmente de las manifestaciones al diagnóstico de las pacientes, destacando como principal síntoma el sangrado de la posmenopausia, también presente sangrado uterino normal en pacientes premenopáusicas y con menos frecuencia de distensión abdominal, dolor abdominal, síntomas urinarios y siendo asintomático en un bajo porcentaje de los casos, 1-2% de esta casuística. Señalar además que en estas pacientes pueden haber diagnósticos que sean sugerentes de diseminación a distancia, que a estar presente el diagnóstico respecto a la etapa de presentación del diagnóstico, en el 60% de los casos se presentó en etapa 1, un 16% de los casos en etapas 2 y 3 y un 22% en etapa 4. Respecto al estudio imagenológico, el ultrasonido es una herramienta que puede ser de utilidad, pero el principal problema es que tiene gran similitud imaginológica con los leyomiomas. En general, eh, se ha definido por expertos que el 80% de los casos de, que han tenido diagnóstico final de sarcomoterino han sido descritos no, como imagen no típica de mioma. De acuerdo a un estudio que se publicó en el 2019, que reúne también una gran cantidad de pacientes con leiomiosarcoma y que fueron evaluadas características ecográficas por expertos, utilizando los criterios de Musa, se definió que estas pacientes en general tenían un tamaño tumoral de 91 milímetros en promedio, en general se clasificaron en un 90% como tumores sólidos, en un 44% de los casos presentaban estas áreas quísticas, los contornos fueron irregulares en un 77% de los casos, con un contenido no homogéneo en el 77% de los casos, 21% con sombras internas y 2% con sombras en abanico. Importante señalar el doble color porque se ha establecido que no es un marcador determinante de si corresponde a patología maligna o no, ya que en un 64% de los casos fue score 3 o 4, pero en un 30% de los casos fue score 1 o 2. Como vemos en las imágenes, en las imágenes superiores vemos un sarcoma de medial que tiene áreas quísticas y que tiene un score 2, mientras que el de abajo, que corresponde a un de sarcoma tiene un score 4. Respecto a la resonancia de pelvis, que otra herramienta importante es el examen de elección para evaluar a estas pacientes con sospecha, tiene una especificidad del 93 al 100%, con un valor predictivo positivo del 53 al 100%. En general se describen como tumores sólidos de bordes irregulares, como se ve en la imagen superior derecha, y en la imagen inferior izquierda, con real hiperintenso central en T2, como se ve en la imagen inferior derecha, y un útero en general globalmente aumentado de tamaño. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En general, los glioides se diagnostican en un promedio de los 56 años. El 89% de los pacientes van a ser sintomáticos y se caracterizan por presentar clínicas similares a la del miomoterio, con una presentación con uterina normal en el 56% de los casos, como masa pélvica palpable en el 54% y dolor pélvico en el 22% de los casos. Respecto a su. Características del mioma uterino de crecimiento rápido, como se muestra ahí en signo de interrogación, esto se ha refutado, principalmente porque se han llevado a cabo estudios en que se han, se han reunido casuística de 208 pacientes, que es la que se muestra en la bibliografía de abajo, en que se estableció que solo en un 0,27 a 2,6% de los casos de mioma uterino de crecimiento rápido, estos correspondieron a miomas sarcomas, por lo cual no sería un valor indicativo de diagnóstico. En general, la imagen se va a ver como una lesión miometrial única y de gran tamaño, como se ve en la ecografía, como un aspecto de masa. Los hallazgos anatomopatológicos describen tumores voluminosos de más o menos 10 centímetros. En general, como se ve en la imagen, superficie de corte blanda, que nos va a tener el abultamiento característico de los miomas. Carnosos, que pueden ser necróticos y hemorrágicos, como se muestra en la imagen. Y en general, van a tener la carencia de la apariencia prominente en espiral, característica de los miomas, y que nos va a ayudar a diferenciarlo anatomopatológicamente. Respecto a los tumores de músculo liso atípicos, son tumores. Con características histológicas preocupantes que no cumplen criterios histológicos de miomasarcoma, de como ya habíamos señalado. En general, estos criterios son necrosis de células tumorales en un mioma típico, necrosis de tipo incierto, con mayor o igual a 10 figuras mitóticas por 10 campos de alta frecuencia, una tipia difusa marcada. También la tipia difusa o focal marcada con conteo mitótico que está al borde del límite del diagnóstico y necrosis difícil de clasificar englobando las cuatro patologías que se muestran ahí abajo la ley peritoneal diseminada, la, la ley miomatosis intravenosa, el el benigno metastizante y el linfangio Respecto a los sarcomas del estromandometrial, primero señalar que los tumores del estromandometrial en particular corresponden al menos del 1% de los tumores de cuerpo uterino, que se pueden dividir en benignos, que corresponden al nódulo estromandometrial, y malignos, que son los que aquí se señalan de los que vamos a hablar, que corresponden al sarcoma estromandometrial de bajo grado, de alto grado e indiferenciado. Respecto al primero, se caracteriza por principalmente. Presentarse en pacientes premenopáusicas más del 50% de los casos, tiene una asociación con el uso de tamoxifeno y de estrógeno exógenos. En general, se va a presentar asintomáticamente hasta en el 25% de las pacientes y al diagnóstico puedes tener una extensión a anexos en un tercio de las pacientes, lo cual es importante. A la histología destaca una tipia leve con invasión linfovascular y se va a caracterizar por tener biomarcadores positivos como el CD10, la desmina, la actina de musculoliso, los receptores de estrógeno y progesterona, lo cual es importante para diferenciarla del de alto grado. La de alto grado de diferencia se va a presentar en un rango más a, amplio de, a nivel etario, entre 28 y 67 años. Se presenta clínicamente como sangrado uterino normal, una paciente con un útero grande o con más apel. Se caracterizan por ser intracavitarios, murales o polipoides. En general presentan extensión a distancia al diagnóstico. En la histología se caracterizan por tener un alto grado mitótico y células redondas de alto grado. Y los biomarcadores van a estar en este caso negativos, lo que lo va a diferenciar de los tumores del estómago endometrial de bajo grado. Y el indiferenciado en general es un tumor raro. Que se presenta principalmente en pacientes posmenopáusicas con una media de 60 años. En general, se va a manifestar consangrado a la posmenopausia. Su histología es similar al carcinosarcoma, sarcoma y los biomarcadores tienen una positividad variable para CD10, pueden estar positivo o negativos. El adenosarcoma, como dijimos, va a ser un tumor de bajo grado, es de crecimiento y bajo potencial maligno. Tiene un 60% de diagnóstico en etapa 1. En general, anatomopatológicamente, son grandes masas polipoides, como se muestra en la imagen, con aspecto quístico multisectado y componentes sólidos heterogéneos. Puede simular a una enfermedad trofoblástica gestacional. Respecto a la estadificación, la estadificación de esta paciente va a ser principalmente quirúrgica, considerando que el diagnóstico habitualmente es incidental. Y para apoyar la estadificación, una vez que encontramos el diagnóstico histológico, ya sea con una sospecha previa, o incidentalmente, se debe complementar con estudio de imágenes, principalmente de Torres, en busca de metástasis a distancias, principalmente a pulmón, que es uno de los sitios más frecuentes de diseminación hematógena. Respecto a la estadificación, se recomienda estadificar con, de acuerdo a la FIGO del 2009, que ya excluye a los carcinosarcomas y estos los clasifica junto a los cánceres de endometrio, y aquí nos tenemos dos grupos, los leiomiosarcoma y sarcoma del endometrial, que son de alto grado y el adenosarcoma. El, respecto al primero, en la etapa 1 se encuentra limitado al útero, y va a definirse como 1A cuando es de menos o igual a 5 centímetros, y 1B cuando es de más de 5 centímetros de tamaño. La etapa 2 se va a defin definir por una extensión más allá del útero, pero dentro de la pelvis, siendo 2A si hay compromiso anexial y 2B cuando hay compromiso de otros tejidos pélvicos. En la 3 es cuando ya invade tejidos abdominales. 3A un sitio, 3B dos o más sitios y la 3C cuando hay metástasis linfáticos pélvicos o paraórticos. Y la 4 va a corresponder a metástasis, la 4A invasión de vejiga recto o ambos y la 4B metástasis a distancia. El adenosarcoma se va a diferenciar de este solo por la etapa 1, en que en vez del tamaño tumoral se utiliza el porcentaje de invasión miometrial, siendo el 1A limitado al endometrio cervix, el 1B invasión del miometrio menor o igual al 50%, y el 1C la invasión del miometrio mayor o igual al 50%. Esto porque en el caso del adenosarcoma, la invasión miometrial es un factor pronóstico importante. Respecto al pronóstico y tratamiento, vamos a hablar de cada uno, cada uno de ellos también. Respecto a los leyomiosarcomas, en general la sobrevida a 5 años es del 15 al 25%, con una mediana de 10 meses. En caso de que la diseminación al momento del diagnóstico sea más allá de la pelvis, eh, la sobrevida a 5 años es del 0%. En general hay recurrencia en el 53 al 71% de los casos, en el 40% de los casos es a pulmón y en el 13% hacia pelvis, por lo que es importante poner atención a ello al momento del seguimiento. Respecto a factores de mal pronóstico, se han definido de acuerdo a un estudio características que han demostrado tener peor pronóstico cuando están presentes, que son un tamaño tumoral mayor o igual a 10 centímetros, un índice mitótico mayor a 20 figuras mitóticas por 10 campos de alta frecuencia y la presencia de dos biomarcadores, que son el Ki-67 y cuando se encuentra el BCL2 negativo. También es importante señalar, y que no están evaluadas en este estudio que se señala, que también son factores pronósticos importantes en la etapa del diagnóstico y el grado histológico, siendo la etapa considera el factor pronóstico más importante. Respecto al tratamiento, se recomienda la esterectomía total abdominal, más citoreducción de acuerdo a los hallazgos quirúrgicos. Respecto a la oforectomía en el caso de estas pacientes, como tiene una baja, Frecuencia de afectación al momento del diagnóstico, no tener un rol en el manejo, y la linfadenectomía sería controversial, ya que está también afectada en un bajo porcentaje de pacientes y no tendría un rol en el tratamiento. La oferectomía estaría considerada no realizarse en pacientes que son premenopáusicas y que tienen deseos de fertilidad, o incluso para evitar la insuficiencia, la, la menopausia precoz. Respecto a la terapia ayudante en Estados Unidos con enfermedad completamente resecada, es incierta su, eh, su utilidad, mientras que en enfermedad avanzada recurrente, la quimioterapia ha mostrado tener tasas de respuesta del 17 al, 37 por, al 36%. Respecto a los tumores de musculorizo atípicos, en general se definen de buen pronóstico, por lo cual, una vez diagnosticado, estas pacientes podrían seguir solo en seguimiento clínico. Respecto a los sarcoma estroma el pronóstico para el de bajo grado es bueno, con una sobrevida de 5 años para estadios unidos del 90% y estadios 3 y 4 del 50%. Las recurrencias se caracterizan por ser tardías, presentarse en un tercio de los pacientes y, en general, son más frecuentes en pelvis y abdomen y menos frecuentes en pulmón y vagina. Como son tardías, se recomienda el seguimiento a largo plazo de estas pacientes. Los de alto grado tienen un pronóstico intermedio una sobrevida de 42% a 5 años. En general se van a diferenciar porque las recurrencias van a ser más tempranas, en menos de un año, y más frecuentes. Y respecto al indiferenciado, en general tiene un muy pobre pronóstico, altamente agresivo y una supervivencia menor a 2 años. Respecto al tratamiento, en el de bajo grado es quirúrgico, principalmente la histerectomía total más al bilateral. En este, en este caso no se recomienda preservar ovarios porque va a haber un mayor riesgo de recurrencia, porque, como dijimos al diagnóstico, en un tercio de los casos había compromiso anexial. La linfa de anectomía no tendría rol en estos casos porque hay compromiso del 7% al diagnóstico y respecto a la ayuvancia, estaría indicada en etapas 2 a 4, general está la radioterapia ayuvante y la terapia hormonal con, uh, eh, con inhibidores de la aromatasa y, prost y prostagénicos, que en este caso no estaría indicada la terapia hormonal con estrógenos. En los casos de sarcomas de alto grado, en general hay que tener presente que no responden al tratamiento convencional utilizado para los sarcomas de bajo grado y en este caso estaría indicada la radioterapia más quimioterapia que han mostrado mejor en la sobrevida y disminuir la recurrencia. Respecto al in indiferenciado, como es eh, más agresivo, en general está indicada la total más alpingoforectomía bilateral asociada a quimioterapia y o radioterapia. Respecto a la adenosarcoma, en general tiene un buen pronóstico. Tiene una sobrevida 5 años en estadios unidos del 63 al 84%, en estadio 3 del 48% y en estadio 4 del 15%. Es importante aquí para el pronóstico eh, la, tapi la tapificación al diagnóstico. En general tiene tasa de recurrencia local del 25 a 30% y bajas de metástasis 5%, de los cuales el 70% corresponden a componentes sarcoma puro de esto, señalar que dos factores importantes pronósticos son el compromiso miometrial y el sobrecrecimiento sarcomatoso. El sobrecrecimiento sarcomatoso corresponde a cuando hay componente de sarcomatoso de alto grado en más del 25% del tumor. En general, este, la presencia de este sobrecrecimiento se asocia a una enfermedad más avanzada, mayor riesgo de recurrencia y mayor mortalidad. En la figura de al lado se compara el adenosarcoma con el carcinosarcoma en las líneas que son completas y de guiones más largos, corresponden a la adenosarcoma y las inferiores al carcinosarcoma, en estadios unidos respectivamente, y vemos que tiene claramente una mejor sobrevida. Y en este segundo gráfico se ven con la misma descripción de las líneas, los estadios 3 y 4 de adenosarcoma y carcinosarcoma respectivamente, mostrando que la diferencia disminuye notoriamente en etapa 4 para el adenosarcoma, demostrando que el estadio tumoral es muy importante en el pronóstico y demarca mucha diferencia. Respecto al tratamiento, eh, estaría indicada la esterectomía total abdominal más al bilateral. La presentación de fertilidad en el caso de estas pacientes, como dijimos, eran, adenosarcoma, eran sarcomas de buen pronóstico. Eh, Igual es por la baja el número de casos que se han estudiado, las bajas casuísticas en general son retrospectivas, no hay consenso respecto a si estaría indicado o no. Respecto a la terapia ayudante, tampoco estaría establecido de manera adecuada si tiene o no mejorías en la tasa de sobrevida global. Respecto a las recidivas sí está demostrado que la citorreducción secundaria sería de utilidad en estas pacientes y estaría indicado. Respecto al seguimiento de estas pacientes, el principal determinante del seguimiento va a ser el riesgo de recurrencia de cada uno de los, de los, de los cánceres. Y en general, al que hay que poner más atención es a las metástasis a pulmón y las metástasis locales a nivel de vagina. En general, para los sarcomas de brazo bajo grado que corresponden al sarcoma de estromandometrial de bajo grado y al adenosarcoma, se recomienda un seguimiento cada 4 a 6 meses los primeros 3 a 5 años y posteriormente anual. Mientras que los de alto grado, que son el resto, se recomienda un seguimiento cada 3 a 4 meses los primeros 2 a 3 años, seguir un seguimiento cada 6 meses los siguientes 2 a 3 años y posteriormente anual. Respecto a lo que podemos concluir, en general los sarcomas uterinos son infrecuentes, presentan clínica similar a los leyomiomas, principalmente en pacientes posmenopáusicas, lo que no descarta que se puedan presentar en pacientes más jóvenes. El diagnóstico va a ser difícil porque no se han establecido criterios imaginológicos o clínicos para sospecharlo antes de un estudio biopsico. En general tienen un mal pronóstico global, salvo excepciones como los de bajo grado como el adenosarcoma. Se recomienda el seguimiento a largo plazo, sobre todo en los sarcomas endometriales de bajo grado. Y el estadio tumoral va a ser el factor pronóstico más importante para definir la sobrevida global de la paciente post tratamiento. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía consultada.